¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video review. En esta ocasión les traigo lo que es una comparación de dos audífonos Bluetooth wireless muy buenos, por debajo de $100. Vamos a comenzar primero con este que tenemos aquí. El audífono se llama, la marca se llama Voxoa HD Bluetooth Wireless Headphones. Este que tenemos aquí se llama Blurio Turbine Hurricane. Yo les voy a incluir lo que son los nombres en la descripción del video. Vamos a comenzar primero con las especificaciones de lo que es el Voxoa HD. Las especificaciones de este: tiene un driver de 40 milímetros. Te da una batería hasta de 16 horas. Tiempo de carga es un promedio de 3 a 5 horas aproximadamente el tiempo de carga. Una cosa que me gusta mucho de este audífono es que se puede doblar. Como se dan cuenta, mucho más portable. Otra cosa, podemos expandirlo también aquí. Como se dan cuenta, tenemos lo que es una almohada en la parte de arriba para hacerlo más cómodo cuando te los pones. Lo que es la copa, como se dan cuenta, la copa rota en 360 grados. Rota hacia la izquierda, hacia la derecha, y también rota hacia arriba y hacia abajo, lo cual te va a permitir mucho más comodidad cuando los tengas puestos. Se van a ajustar mejor. En cuanto a lo que es la copa, como se dan cuenta, este es el tipo de copa que descansa encima de la oreja, no te cubre la oreja. En comparación con estos, como se dan cuenta, la copa es diferente. Vamos a ver ahora qué tenemos aquí, cuáles son los puertos. Tenemos aquí de este lado los controles. Tenemos por este lado el control de la pausa, el control del play, para ir hacia adelante y hacia atrás con la música. Tenemos un micrófono, ya que puedes tomar o recibir llamadas con este audífono. Aquí tenemos lo que son unos botones del volumen hacia arriba y hacia abajo. Y en la parte de abajo del audífono tenemos lo que es el puerto de USB para el cargador, un micrófono y el puerto de 3.5 milímetros para conectarle lo que es un cable cuando lo quieres utilizar con aparatos que no soporten Bluetooth. Este audífono te ofrece lo que es la última tecnología de Bluetooth, Bluetooth 4.0. Aparte de eso, muy flexible, como se dan cuenta, se puede expandir y doblar hacia la izquierda o derecha. Bastante livianos. El color de este audífono es negro, pero viene también en color blanco, y el precio son $79. Vamos a hablar ahora de lo que es este que tenemos aquí. Vamos a ponernos este aquí mientras estamos hablando. Como les mencioné anteriormente, este se llama Blurio Turbine Hurricane. Como se dan cuenta, tenemos el nombre de Turbine en la parte de arriba de lo que es el headband. El headband está bastante agradable, se ve muy bien, tiene un buen look. En la parte de adentro tenemos también lo que es una almohada bastante cómoda. Lo que es la copa, como se dan cuenta, este es el tipo de copa que es redonda y te cubre lo que es la oreja. En cuanto a lo que es la almohada de la copa, es bastante suave, bastante cómoda. Sin embargo, yo en lo personal prefiero este tipo de copa, o una copa que sea ovalada, que te cubra la oreja, ya que esta copa no cubre la oreja, y después de una o dos horas de uso yo me lo tengo que quitar porque me hace mucha presión en la oreja. Sin embargo, pues si eres una persona que no te molesta este tamaño, te lo recomiendo, están buenos. Como ven, aquí tenemos lo que es la marca de la R y la marca de la L adentro, indicando el lado izquierdo y derecho. Esto se puede ajustar. Esta parte de aquí es pareciera que fuera de metal, pero no lo es, es plástico. Todos los audífonos son plásticos. Vamos a ver lo que son los controles. En la parte de acá, que será la parte derecha, tenemos lo que son los controles. Tenemos el botón del volumen hacia arriba y hacia abajo, el signo de más y de menos. Tenemos aquí lo que es el botón del power para encenderlos y apagarlos, y también conectarlos al modo de Bluetooth. Y el botón de aquí abajo sería para pausa, play, y para ir hacia atrás y hacia adelante con la música. También en la parte de abajo, como ven, tenemos el puerto de USB para el cargador, y aquí tenemos un micrófono.
con estos audífonos también puedes tomar y recibir llamadas. Del otro lado tenemos un puerto de 3.5 para un cable. También puedes conectar estos audífonos a cualquier aparato que no soporte Bluetooth. En cuanto a lo que son las especificaciones, este audífono ofrece Bluetooth 4.0, el último. Tiene una batería excelente, increíble, de 46 horas. 46 horas de batería. Tiempo de carga aproximadamente unas 4 a 6 horas, depende. Este viene en diferentes colores. Ofrece más colores que el Boxoa. Este viene en color negro, color blanco, color rojo y color azul. Voy a ponerme los audífonos, amigos, para que ustedes vean cómo se ven. Pero vamos a primero hacer una comparación. En cuanto a diferencia, como se dan cuenta, este se dobla. Este no se puede doblar. Así que esa es una ventaja que tiene el Boxoa sobre este, no se puede doblar. Aparte de eso, tenemos lo que es el estilo de la copa. Como se dan cuenta, una copa es redonda, la otra copa va afuera de la oreja. En cuanto a lo que es comodidad, este va a ser mucho más cómodo. También ofrece más flexibilidad. En cuanto a lo que es el bajo de este, es increíble. Tiene un bajo de 57 milímetros, como lo ven ahí, un driver de 57 milímetros. El de este es 40. Si te gusta escuchar música con un bajo bastante fuerte, este va a ser mejor. Pero la desventaja de este es que a veces en las frecuencias bajas y las frecuencias medias, el bajo se escucha muy alto. Este es mucho mejor en todas las frecuencias. Tiene un driver de 40 milímetros. Y la frecuencia baja, mediana y alta se escuchan perfectamente. El bajo no se escucha muy alto en las frecuencias bajas y medianas. Así que esa es una ventaja. Depende de lo que tú estés buscando. Voy a ponérmelo para que ustedes vean cómo se ven. Vamos a expandirlo aquí. Como se dan cuenta, el espacio aquí es reducido. Eso es una cosa que no me gusta de este. Ustedes van a ver ahora, el espacio de este es mucho más grande. Voy a darme la vuelta para que vean cómo se ven. Aquí tenemos el lado derecho. De este lado es el lado izquierdo. Y ahora veamos cómo se ve la parte de arriba. Ok, vamos a ponernos los otros ahora para que vean cómo se ven. Vamos a expandirlos. Como se dan cuenta, el espacio de este aquí es mucho más grande, más amplio. A mí en lo personal no me gusta ese espacio para nada, pero esa es mi opinión. Aparte de eso, no creo que los audífonos se vean mal para nada. Me parece que se ve muy bien. La copa bastante, bastante cómoda. Eso sí les puedo decir. Una diferencia grandísima en cuanto a comodidad comparado con esta copa. Esta es mucho más cómoda. Voy a darme la vuelta para que vean cómo se ven. Este es el lado derecho. Y aquí tenemos lo que es el lado izquierdo. Y veamos ahora lo que es la parte de arriba. Así que, amigos, creo que es todo lo que tengo por ahora. Nuevamente, para resumir, si estás buscando algo económico, algo que te ofrezca muy buena calidad y muy buena batería, te recomiendo los Bluedio. Tiene una batería de 46 horas. El precio de estos son solamente $35. Viene en diferentes colores. Si estás buscando algo que te ofrezca un poco más de calidad en cuanto a lo que es el diseño en general, en cuanto a lo que es el sonido, no te importa tanto lo que es un bajo fuerte, sino una buena calidad en todas las frecuencias, te recomiendo estos, los Boxoa HD. Precios son $79. Así que, amigos, gracias por ver el video. Suscríbanse por más. Nos vemos en la próxima. Compartan el video nuevamente. Esto era lo que eran los audífonos Bluetooth wireless
a Bluedio Turbine Hurricane y los Voxoa HD. Gracias y nos vemos.